Hoy se me cumplieron dos sueños, además de la victoria de Milei. Me invitaron al Instituto Juan de Mariana. ¡Hola a todos! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Transmitirles que el presidente Milei va a recibir el día 21 de junio el premio 2024 del Instituto Juan de Mariana. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Supongamos una persona tiene un departamento y un auto. Hipoteca su casa, ¿sí? Vende su auto, toma toda esa plata y se va a vivir la gran vida en Europa. Cuando se terminó toda la fiesta, cuando vuelve no tiene ni la casa ni no tiene el auto. Ese es el populismo. Te comiste el capital. Miguel Ancho Basto te diría: capitalismo, ahorro y trabajo duro. Duro, duro, durísimo. No hay otra cosa. Y lamentablemente no hay plata. Más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza. Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza. La única forma de salir de la pobreza es con más libertad. Juan de Mariana, como siempre, unos grosos. Pero nada, renunció Ojalá, más, así ojalá es eso, ¿no? que los españoles tomen también, de alguna manera, nota de lo que ha hecho Milei.